Excelente jueves 21 de abril para todos nuestros oyentes. Yo soy Diego Garza, conmigo está Bomber. Buen día a todos. Nos pueden seguir en Ciber TV, en Facebook, YouTube, Instagram y en nuestras redes sociales cotorreo.financiero. Hoy es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y la pregunta del día es: ¿cuánto porcentaje va a cobrar Facebook o Meta para poder crear mundos virtuales o aplicaciones en el metaverso? ¿Sabes cuánto es el impuesto en Estados Unidos? Que creo que tiene que ver también con. Estaban como que quejando un poquito de que, ah, es que el impuesto es muy alto, dices. Del App Store, dices. Sí, o sea, de. Ajá, Es de que todo lo que. el App Store ahorita cobra 30% a los creadores para subir aplicaciones de su plataforma. O sea, se quedan con un huevo de lana de las aplicaciones creadas. Pero está como nomás como hint. Es más alto lo que van a cobrar en el mundo virtual, de lo que cobran en Apple Store. Hoy tenemos temas, obviamente, creo que muchos lo escucharon, de Netflix. Son, los tres temas son Son tecnológicos y tecnológicos. dos redes sociales y Netflix. Es Netflix, Twitter y Facebook. Meta. Me sigue mentando la madre que se llama Meta. Pero bueno. Empezamos con Netflix, que creo que fue la noticia que más estuvo sonando en esta semana. Y fue que reportaron una baja en suscripciones, en su reporte trimestral. Una baja de 200 mil suscriptores cuando esperaban subir los 2 millones. Esperaban agregar 2.5 millones y Y reportaron 200 de pérdida. 200 de pérdida, 200 mil, y todavía esperan que este cuarto baje 2 millones más. Sí, es la peor baja en 10 años. Más bien, nunca había bajado de suscriptores en 10 años. Y en el reporte del martes, en el cierre del mercado del martes, reportan que en ese cuarto, el primer cuarto de este 2022, perdieron 200 mil. Y que además para el segundo cuarto esperan una pérdida de 2 Dos millones de millones. usuarios. No sé, me confundí un poquito. No sé si esos 2 millones incluyen los 600 mil, 800 mil que iban a perder con el tema de Rusia, Sí. porque también enfatizaban que iban a perder. Sí, muy probablemente, porque se me hace muy drástico de caer 200 a caer 2 millones. Sí, que tiene muchas. De entrada, pues bueno, al día de ayer, a media mañana. Amaneció en 348.42. Sí, no, o sea, así cerró antes Ah, sí cerró. así Y cerró. amaneció en De hecho, subió, 219. el martes subió como 3%, si mal no recuerdo, en el after hour, cerrando después del reporte, llegó a estar al principio 20% abajo. En la noche ya la llegué a ver 28% abajo. Y el día de hoy, o más bien el día miércoles. De empezar 25% llegó a estar hasta 36% abajo Sí. la acción en un día. O sea, estás hablando que una tercera parte del valor que tenía Más, más de una sí. tercera parte se esfumó. También cabe recordar que llegó a estar en $700 Sí, la acción, la o sea, acción. estaba más de un 60-70% de su máximo. Muchas cosas, Diego. O sea, de entrada ellos hablan que como que. No sé, muchos de los que tenemos Netflix, de repente sabes de que hay una prima que no quiere usar la tarjeta de crédito o es Skoda o tal y te pide su cuenta prestada. Entonces, una de las cosas que habla Netflix es eso, ¿no? Que se comparten las Las cuentas y cuentas. que varias familias con una sola cuenta usan sus servicios. También cabe mencionar que Netflix prácticamente era un monopolio, ¿no? Cuando empezó, eran los Sí, ahorita ya únicos. tienes HBO, Disney, lo que sea Plus, lo que sea Prime, lo que sea Gold, lo que sea todo, güey, y streaming y todo. Exactamente. Entonces, Oye. de hecho, todas las empresas de tecnología, bueno, las famosas de tecnología, y háblese a lo mejor de streaming, Disney le está yendo muy mal el miércoles también, iba bajando casi 5%. Meta, que ahorita vamos a hablar, iba bajando más de 6%. Entonces, ahora sí que las que empaten con este tipo de cosas que puedan verse afectadas por el tema de compartir Cuentas. cuentas, le están pegando, ¿no? Oye, nomás así como datos duros porque siento que mencionamos muchos números y todo. Empezó el año la acción en 597.37.
Antier, o sea, el martes estaba en 348.42 y amaneció el miércoles en 219.38. ¿Qué significa esto? Unas del año, o sea, del 1 de enero a hoy, 60% abajo, y de un día al otro, 37% abajo. Esos son los datos, sí, de los números. Sí, porque viene de un mal reporte también del último trimestre del 2021, que se reportó empezando este 2022. También, si mal no recuerdo, o sea, subieron, andaba como en $500 y andaba en 350, 300. Sí. Entonces sí subió, sí bajó como 30% en ese primero, sí. que de repente pues vi compras de clientes o gente que dice, oye, pues hasta 30% más barata, pues bueno, ahorita súmale otro 30 y otro tantos, 30. Que en términos porcentuales a lo mejor es un 60 en total, entonces sí. Pues sí está muy agresiva la bajada. De repente quisiera empatar un poquito, no, a lo mejor no tiene mucho que ver, Diego, pero se me hace muy interesante, por ejemplo, dos cosas o tres cosas. La tecnología, de repente, yo me acuerdo cuando estaba en $700, se me hacía una locura. Cabe reconocer que también en 350 a lo mejor compré algo y traigo ese madrazo de ahorita, muy poquito, pero se me hacía muy cara. Y te vas a términos de evaluación y dices, oye, güey, no la saben evaluar porque está 100 veces o no sé cuántas veces, entonces cuánto tiempo necesita, sí, facturar lo mismo y crecer igual para que le reconozcas el valor que tiene. Entonces, muchas veces, como pasó en el .com en su momento, se sobrevalúan las cosas y al momento que hay un ajuste y que ya caes un poquito más en la realidad o en un panorama que debe cambiar y que obviamente no es sostenible ese tipo de crecimientos, pues vienen ese tipo de ajustes. Mi comentario va en relación a, no le podría pasar a lo mejor a una empresa como Tesla, que no tiene nada que ver con el tema de Netflix, pero si es una empresa que también la juzgan como tecnología o la ven como de tecnología, que es de tecnología y que muchas veces el valor que le das es por el crecimiento que tiene sin competencia o con muy poquita competencia, o como Netflix en su momento, que era el único y la fama era de es el único que hace esto, entonces no me importan los demás, pero llega un momento que sabemos que le van a hacer una competencia. Digo, es un comentario mío, no sé si tú, sí, lo compartas o no. Yo sé que es diferente el tema de decir, oye, Ford le va a hacer muy buena competencia, Mercedes está sacando, o más bien BMW, he visto unos carros eléctricos que están muy bien, Volvo vi que está escuchando que sacó otro. ¿Cómo ves ese tema? O sea, ¿crees que le puedan pegar porque no, que ahorita nada vamos más a hablar por ser de tecnológica? No tanto como por ser tecnológica, siendo a lo que voy yo es que están sobrevaluados. No, y además los números es en un mercado virgen, o sea, que no tenía competencia. Lo que hablabas del pádel, dices, oye, va para arriba, pero también hay competencia. Sí. Entonces, empatándolo acá, Tesla pegó primero, pegó bien fuerte, es prácticamente... Pero tienen que vender más del 120% del market share de carros eléctricos, o sea, ya, pero lo que sí es que Tesla va más allá de carros eléctricos. Sí. Apegándome al tema de Netflix, porque hay varios números y cosas interesantes, ya para cambiar ahorita a Twitter y Meta. ¿Qué pasó con Netflix? Que en el 2020 cayó la pandemia y fue explosivo su crecimiento con todo el tema de nuevas suscripciones. Y luego llegaron a un punto ahora en el 2021 donde, a ver, de que okay, ya tenemos un chingo de suscriptores, pues obviamente empezó a desacelerar ese crecimiento, lo cual cada vez que reportaban les terminaba afectando por menos suscriptores de lo esperado. Y luego, como dato, en el 2020 agregaron 37 millones de suscripciones, 2021 agregaron 18 millones de suscripciones. ¿Y qué están trabajando ahorita? Están sacando mercancía, merch de los shows, están sacando, ya tienen 5 aplicaciones, o sea, juegos dentro de la plataforma. Están sacando mundos en Nueva York, tienen ahí un Stranger Things World, un pedo así. Que lo platicaste en podcast pasados, que, sí, que a lo mejor ya te puedes conectar a Netflix a jugar videojuegos, ¿no? Sí, ya en Estados Unidos está jalando. En el 2019, ahorita, este es un dato que no sé si lo leíste, pero está muy interesante, güey. ¿Hacia dónde va Netflix ahora? Te pongo un contexto, ya hay HBOs y Disneys que traen versiones más baratas con ads, o sea, con anuncios. En el 2019 el CEO Reed Hastings dice, ya nosotros no vamos a tener ads. Fue el que dijo, nunca digas nunca, o sea, no, pero... Y luego el CFO Spencer Newman dijo, nunca digas nunca. Entonces, ahí te va lo que se me hace muy interesante. O sea, Disney Plus sacó su versión barata, ok. ¿Qué puede implicar también HBO?
que puede implicar que Netflix saque una versión barata con anuncios. Uno, pues sí, ok, te puede incrementar más ventas, pero creo que el riesgo aquí principal es que puta, pues todos los güeyes que ya te están pagando, no sé, $15, güey, pues que no se bajen de $15, que, porque si esos de 15 se bajan a 7, güey, y pues tienes competencia cañón. Que hay que ver cómo, digo, yo puedo pensar, por ejemplo, qué tipo de anuncios. Si te sale un anuncio en una esquina, como en la tele normal, cuando estoy en un juego de fútbol, pues me vale madre. Si es como YouTube, No, hombre, qué que te cagante, güey. detiene, y dices, no, chinga tu madre. O sea, no la jamás Sí. contrataría o Pues alguien ya con está en anuncios. HBO Max y en Disney, podríamos darle una calada, pero A ver si hasta no. una versión gratuita pudieran sacar, pero no sé qué tanto les afecte eso, güey. Sí. Pues tipo YouTube, es que sería un modelo al revés, ¿no? Porque YouTube, por ejemplo, es gratis, pero si no quieres anuncios, te lo vendo. Sí. Esto, pues, es, te lo vendo, y si a lo mejor lo quieres más barato o gratis, te pongo anuncios. Sí. Pues van a explorar ese tema porque con la competencia que tienen, creo que no todos, no mucha gente puede, tiene la facilidad de pagar tantas plataformas de streaming, güey. Y además que hay gente que piratea Rokus, pues, ¿cómo Claro, competirle? claro. Segundo tema. Que nada más para terminar, está bien cabrón ahorita en una caída así, decir, promedien los que tengan. Digo, no podemos dar, no, no se dan recomendaciones, pero sí es un tema que siempre, pues, te llama la atención, ¿no? Yo creo que sí se tienen que reinventar, y hay ahí es un parteaguas esto que está pasando. Sin embargo, ha habido empresas que en su momento, digo, no, jamás voy a comparar a Apple con Netflix, pero nunca se me va a olvidar esa bajada de Apple con cosas que no eran tan, que seguían Sí. vendiendo lo mismo y tal, simplemente no crecieron como esperaban. Después se compensó y se fue para arriba, y ahorita vale 15, hoy saqué el dato ese, del 2012, que fue ese madrazo de Apple, vale 15 veces más No ahorita. mames. Entonces, yo sí creo que si tienes poquita posición, a lo mejor poder comprar algo igual o algo así, pero bueno. Nada más quería, que cuando hay una bajada, pues no hay tema técnico ni nada, simplemente Sí, se dio una madre. se fue a la chingada. Entonces hay que ver cómo se reinventan, y a lo mejor empezar a hacer compritas chiquitas. Sí. Pero bueno, no hay recomendaciones, simplemente una pinche opinión. Oye, yéndome a Twitter. Bueno, antes de empezar con Twitter, dato interesante, porque estamos en temas tecnológicos. La Universidad del Centro de Florida va a ponerle QR codes en lugar de números a los jerseys de los jugadores de fútbol para promover el tema de tecnología, güey. Sigo con Twitter. Ah, o sea, ¿y cómo van el que mete gol, No sé cómo esté, ah, güey. bueno. Pero pues, hay que ver, pero según yo a lo mejor es un número y el QR o Ya, algo ya. así. Pero está muy interesante. Es el de fútbol americano, güey. Ya valimos madre, sí. Oye, pues en Twitter, ¿qué ha pasado? Hace 2 semanas Elon Musk agarró 9.2% del stake en la compañía. Hizo una oferta de 43 mil millones de dólares. ¿Qué está sucediendo ahora? No sé si tú ya sepas más el tema del Poison Pill. Pero pues Twitter está haciendo la estrategia del Poison Pill para no tener un... O sea, para evitar que Elon Musk se adueñe de Twitter prácticamente. Es que hay temas ahí de, por ejemplo, es tu red social, ¿no? En todos los países hay un tema de libertad de expresión y la chingada. Pero al ser tu casa, pues tú dices, oye, ¿sabes qué? No quiero que Diego entre. O no quiero que Diego diga, lo que dice Diego, y me vale madre, ¿no? Entonces, en su momento, pues te vetaron a pinche Donald Trump. Y también Musk, ha dicho muchas pendejadas, o muchos. Ya no había hecho maldiciones en el podcast, Sí, ya ya se regresó extrañaban. el bombero Lepero, pero no. Pero a lo que voy es que al final del día, yo siento que este güey lo está comprando por poder. O sea, a diferencia, y estaba viendo ahí un poquito de datos. Por ejemplo, Facebook tiene 2 mil millones de usuarios. Que después leía que había muchos güeyes con varias cuentas de Facebook, pero en teoría estos güeyes dicen que tienen 2 mil activos. Y en cambio, Twitter tiene 330 millones de usuarios. O sea, estás hablando de una sexta parte. Si no el cálculo mal, 3, sí. Obviamente, una sexta parte de lo que tiene Facebook es lo que tiene Twitter. Sin embargo, Twitter se ha usado por gente, o se está usando por gente muy importante. O sea, políticos, gente poderosa, la manera de anunciarse, no, no van a Facebook y postean Sí. como tu tía o como la abuelita, algo en Facebook, sino van a Twitter, y ahí es como le comunican al pueblo, la grilla o lo que gustes y mandes. Entonces, pues a Musk
no le falta el dinero, lo que le falta, lo que quisiera tener más es el ahora sí que el poder de que la red social ya no le limite lo que él quiere hacer porque le ponen reglas o porque al final del día sí tiene cierto miedo que lo pueden cerrar cuando quieran y tal, ¿no? Entonces, pues dentro de la maquiavélica de este cabrón, pues quiere poder. Sí. O porque otra cosa. Ahora, Twitter no quiere que Elon le compre. No sé si leíste lo del Poison Pill. O sea, que el Poison Pill lo que hace. Valía $40 y tantos y este güey para fines prácticos ofreció 55, ¿no? Uh-huh. Algo así. Sí. Que tampoco está. Es el 20, es el famoso 20% de la sobrecompra de lo que vale en el momento. Sí. Oye, lo que es el Poison Pill, o sea, Twitter no quiere que Elon Musk se adueñe de Twitter. Lo que es el Poison Pill es que, por ejemplo, si Elon quiere el 15% de las acciones, el Pill aplica y deja que todos menos, o sea, todos los shareholders menos Elon Musk tengan la acción al 50% de descuento. Entonces, esto, o sea, fue inventado en 1980. Ninguna persona que haya querido invertir se ha tragado esta píldora. Y esto pasó en 2012 con Netflix, que Carl Icahn lo quería, y con Papa John's en 2018, que John Schnatter lo quería. Y el tema aquí es que estamos hablando, la diferencia aquí es que pues es el número uno más rico del mundo. No, y aparte hay un fondo detrás con él. O sea, el güey ahorita tiene el 9.2% de Twitter, él. Sí. Él como Elon Musk. Y hay un fondo, se me fue el nombre, el Columbus, una chingadera de esas. Sí. Que era el que le iba a entrar, hablaban de los 43 mil millones, que era esos 550, esos $55 eran como 43 mil millones. Ajá. Pero según he leído, Elon le iba a meter 15 cash de él. Sí. Y los otros 28 mil o... De un fondo. Era un fondo, entonces... Ok. A lo que iba era que si Elon Musk quiere ser el primero en la historia en tragarse la píldora. Que eso es un chile de una la nota que te cuesta por ajá. Okay. Si quiere ser el primero en la historia, lo puede lograr de dos formas. Uno, metiéndose el chile. Ajá. Y dos, pues él puede de alguna forma persuadir a todos los board members de que se la perdonen. Okay. De que, digo, al 51% de los shareholders de reemplazar a la mesa directiva. Creo que sí tiene el poder de lograr eso, güey. Pero le va a quitar una lana también. Y... Pero menos. Pues no, le costaría menos, pero se tardaría más. De hecho, Toma Bravo y Apolo, no sé quién chingados son, pero ya consideraron también bits en Twitter. Algo que se me hace muy curioso es, imagínate que no fuera Elon Musk, pero fuera Google, que quiera comprar Twitter. ¿Te imaginas el monstruo que podría formar Twitter con la información de Google? Falta que a lo mejor los temas de monopolio y esas cosas lo dejen. Pues sí. Comprar todo ese mugrero, ¿no? Y estaba leyendo, ¿tú has leído ese tema de que el güey pone o tuitea o hace algo con el 420? Sí, 420. Ah, pues ya es. Ayer fue 420, güey. Ah, neta, la María. Entre Elon Musk, los 420s, los 69s y las criptos, güey. Todo este tema es de memes y de cripto, güey, siempre. Pero al final del día, pues enriquece el cabrón. En su podcast con el podcast más famoso, güey, se me fue el nombre, fumando marihuana con el güey, o sea, 420. Sí, claro. Sí. Oye, como último tema, vamos a Facebook o Meta, contestando la pregunta del día. Lo que está haciendo Meta, publicó o anunció de cierta manera cuál va a ser su estrategia de monetización en el mundo virtual. Ajá. La primera es que va a estar cobrando 47.5% de las ventas digitales que se hagan por medio de su plataforma de el güey se va a llevar la mitad de tu dinero. La mitad de tu dinero. De su, lo que le llaman el Horizon World. ¿Qué es el Horizon World? Es como una App Store en 3D prácticamente. Que la única forma de tener acceso es por medio de un Oculus. ¿Les preocupa más? O sea. De $300. Entienden que siempre la venta va a ser más en la creación que en lo físico, ¿no? O sea, al final del día no les interesa tanto el tema de los lentes y. Ah, claro, es lo que vendes adentro de la chingadera, sí. O sea, como lo que hablábamos de Apple, ¿te acuerdas? Que era, no sé qué porcentaje importante eran servicios. Acá también, o sea, el enfoque de estos güeyes no va a ser en el celular. En el Oculus. Va a ser en el servicio. Pues adentro, sí, se puede meter una nota ahí. Y ahora, como comparativa. Esto es mundo virtual, así como lo es OpenSea, como lo es Decentraland, como lo es Sandbox, que son donde compras NFTs. Que técnicamente lo que compras en el Virtual World es un NFT. Estas plataformas cobran de un 2 a un 5% de fee, güey, por publicar tus pendejadas ahí y tus mundos virtuales. No, acá es 47.5 por poner tu mundo virtual en... ¿Y crees que les jale?
Pues es que creo que la diferencia aquí está en que un cualquiera, güey, puede entrar al mundo virtual y crear su mundo, güey, como si fuera un Minecraft. Y pues, güey, o sea, pues lo hice, no me costó, güey, y ahí está, me va a caer lana. El reto de Meta es que simplemente, que de hecho, fíjate, se las voy a deber porque no la traigo ahorita, pero desde que se llama Meta, le ha costado una lana, o sea, ha bajado. Pues empezando por los 10 billones, o sea, ahorita, ajá, ¿te acuerdas? No, pero aparte. Si mal no recuerdo, del último reporte ahora se dio una bajada. De hecho, ayer miércoles iba bajando más del 7%. Vale 200, pues prácticamente $200 flat. Y desde, fíjense, en los últimos 6 meses ha bajado 40%. Facebook. Madres. Obviamente, en lo que va el año 40%, o sea, prácticamente, y en el último año 33%. Pero prácticamente Meta, el tema de Meta es que si sea el primero y poder hacer lo que quieras en tu o sea, aprovechar ese, pues es que como el momento que... Netflix, ¿no? O sea, lo que estoy viendo es eso, es, oye, si yo soy el primero, pues puedo cobrar lo que quiera. Sí. El problema es si le viene competencia, si su ventaja es su ventaja o desventaja es que el Oculus es tu entrada, punto. O sea, y tú eres el dueño del Oculus. O sea, y el Oculus va a servir nada más para Meta o para muchas cosas. No, pues es de Meta. O sea, es literal para Meta. Okay. No sé si es Oculus o como se llame, pero sí, esa es la madre, la chingada de $300 de Meta que sacaron para el mundo virtual de Meta. De hecho, Wendy ya tiene su mundo virtual, el Wendyverse, en el metaverso de Meta, güey. Y esa es la información de la semana. Nos estamos viendo ahora sí la próxima semana. La próxima semana. La próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana, excelente jueves. Y nos estamos viendo ahora sí, próximo miércoles. Saludos. ¡Animo!